él siempre se escurre. Una nueva edición del Ángel de River, una edición que, bueno, con un partido ya jugado de esta nueva Superliga Profesional, donde el equipo de Marcelo Gallardo arrancó perdiendo un partido que yo diría teníamos en el bolsillo, y bueno, por esos errores que está teniendo últimamente nuestro equipo, se nos escapan los partidos en los últimos momentos. Ya nos ha pasado en campeonatos anteriores, nos ha pasado en la Copa Libertadores con el Flamengo, nos ha pasado, si bien por errores, contra el Palmeiras por la Copa Libertadores, y errores que se vienen cometiendo constantemente, para sorpresa de todos nosotros, donde River siempre ha demostrado esa capacidad para dar vuelta a los resultados, y cuando tiene el resultado a favor y va por más, lamentablemente nos descuidamos, por lo menos desde mi óptica, en la parte defensiva, y las pocas veces que nos llegan son goles. Nosotros llegamos, no convertimos, un déficit quizás que tiene River también, porque con tantas llegadas el equipo tendría que dejar ya plasmado el resultado mucho antes. Esto no se consigue, y con dos pelotazos, dos tiros libres, dos cabezazos o una entrada ante una defensa pasiva, y arrancamos el campeonato perdiendo. Y estos puntos después, lo hablábamos contigo, Daniel, en forma privada, estos son los puntos que después al final del campeonato se sienten. De paso te saludo, Daniel, y así entramos también vos en el tema. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va, Beto? Buenas tardes, queridos oyentes, amigos, socios, simpatizantes de nuestro club que nos escuchan. Sí, yo, vos sabés cuál es mi tesitura, yo no quiero entrar mucho en el análisis, porque me parece que del análisis, esto pasa lo mismo que con la política. Yo en la política estoy cansado de diagnósticos, no quiero más diagnósticos, ya sabemos cuál es el mal de la Argentina. Digo, alguna vez hay que dejar enfermo diagnóstico y empezar a proponer soluciones. Y con el tema del fútbol me parece que pasa lo mismo, mirá. Tanto programa, tanto show futbolístico a toda hora, que en un momento que ya basta, ya está. Claro, algo hay que analizar. Bueno, sí, algo hay que analizar. Pero uno ve la década del 50, otro momento del fútbol. Está bien, puede ser que Bairo, Pérez y Bairo, en ese entonces, los centrales de River fallaran. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Falló en un partido y falló, no saltó a cabezar bien, no rechazó un clavo ahí. Ahora es toda una historia al servicio de no sé qué. Y yo creo que, ¿sabes qué? Al servicio de la inmovilidad está todo este análisis. El juego es eso. El ajedrez es eso. Cualquier juego. El vóley, el básquet. No existe lo perfecto. Vuelvo a repetir. ¿Qué quieren caer? ¿El partido 0-0? ¿El partido perfecto que alguna vez un estúpido dijo? Estaba escuchando que un famoso entrenador argentino que está trabajando, no voy a decir el nombre, porque no importa. Videos hasta con el mínimo detalle de cada jugador. ¿Qué sentido tiene tener una ficha de cada jugador? Esto es una locura total. Esto es, no, ¿qué quieren crear del fútbol? Una industria. ¿Qué quieren hacer? Se pierde y se gana. Claro que hay que hacer un análisis después partido, y los técnicos lo hacen. Ahora, claro, vos tenés un espectro que va de las 0 horas a las 0 horas del día siguiente, donde tenés programa deportivo. Y claro, empezás a sacar video de todo lo, hasta de lo mínimo, hasta de cómo son la altura de los tapones. Y eso no es el fútbol. Ya sabemos que que hay que corregir cosas, pero digo, hay una exacerbación de toda esta cuestión. Una exacerbación, se pierde y se gana, y los defensores se pueden equivocar, y los delanteros se pueden equivocar
al definir, esto es parte del juego, digo, ¿no? Llega un momento que un poco me cansan estas cosas, me cansan, porque se va camino a esta cuestión que algunos quisieron imponer de estar presente hasta en el mínimo detalle, y bueno, y a veces, estando presente hasta el mínimo detalle, la dinámica propia del juego hace que todas las precauciones que tomaste las tengas que dejar en un cajón, ¿no? Justamente porque es un juego dinámico. Sí, y por otro lado, es un juego, como vos bien decís. Y en cualquier orden de la vida se gana y se pierde. Y errores tenemos todos, ¿no? Y los partidos no dejan de ser eso. A nosotros no acostumbramos a analizarlo, damos un pantallazo de lo que ocurrió, de lo que fue el partido y demás. Simplemente eso, y no entrar en el, como vos bien decís, en el machaca de todos los programas deportivos que hoy en día están las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿no? No, pero que aparte inventan cosas que inventan este personaje de cartón, que después la historia termina desmintiéndolo. Ahora quisieron a este muchacho Cieliki plantearlo como el verdugo de River. Estuve mirando las estadísticas de los partidos que jugaron, 7 ganó River enfrentando a los distintos equipos que él entrenaba, y hubo creo que 4 empates. Y la final más importante para mí, que fue, y no por dejar de lado el tema del descenso con Belgrano, que fue, había una copa en juego, vamos por la positiva, la Copa Argentina se la ganó Atlético Tucumán, de Mendoza, si no me equivoco. Exactamente. Bueno, sí. Esto pasó lo mismo, ¿sabés con qué? Pero ya con esto, digo, con asuntos más serios, porque se trataba de un buen jugador, y de la década del 40 pasó lo mismo, en el mismo aspecto, pero con una cuestión más seria, si querés. El aspecto del tema del Ángara, ¿eh? Aquel vasco que le hizo 4 goles arriba cuando pasaron eso. Bueno, pasaron los años, Duque le hizo 5 a San Lorenzo en un partido después. Exactamente. Bueno. Exactamente. Y ya que tocamos el tema, mandarle nuestras condolencias a la familia de Leopoldo Jacinto Duque. Ya en nuestra segunda hora vamos a recordar aquella nota que le hiciéramos allá por septiembre de hace un año y pico atrás, donde él nos contaba toda, o nos sintetizaba toda esa carrera que tuvo, no solamente en River, sino por su paso por Unión de Santa Fe, por varias instituciones, y sobre todo lo que dejó el hombre, ¿no?, más allá del jugador de fútbol. Y también, aunque no es nuestro métier, no es nuestro palo, a la familia Canapino también, por la muerte de Alberto Canapino, un chasista de los número uno del automovilismo nacional y sobre todo del turismo de carretera, para su familia también nuestro recuerdo y nuestro homenaje, ¿no? Seguimos, Dani. Sí, rescatar del plano institucional, que no es poca cosa, la vuelta de River al Estadio Monumental, pero más que nada que la vuelta futbolística, porque el equipo pasa, y lo que queda son los socios, el estadio y la infraestructura. Me interesa mucho estas obras, cumplidas en tiempo y forma, acerca de contar con un campo de juego adecuado y andar prever y dejar la base de la infraestructura para empezar a ampliar el estadio, lo que hace a las plateas bajas. Digo, esas son las cosas que quedan. Me gustan los éxitos deportivos, los disfruto y los sufro cuando no es así. Pero también pienso en la integralidad del club, ¿no? Y quiero rescatar, esto es importante, que River vuelva al Estadio Monumental el próximo sábado, y que, bueno, que en un corto tiempo puedan encararse las obras que faltan, que es aumentar a 90.000 la capacidad del Monumental, el reemplazo de las butacas, que es una vieja demanda, las butacas de madera, y bueno, digo como primeras realizaciones que se van a tener que hacer, y seguramente que
que se harán, ¿no?, dentro del estadio. Sí, sí. No nos olvidemos que es un año electoral y que, bueno, ya sabemos que la política de River no es fácil, ¿eh? Y entonces va a haber seguramente promesas y proyectos para cumplir con lo de las plateas bajas, con la unión de los vestuarios, con esa renovación, como vos bien decís, de esas obsoletas plateas de madera, y dotar nuevamente, pintar el estadio Monumental para que cuando aparezcan las imágenes por televisión veamos el estadio número uno de la Argentina, y ahora con este césped, el primero en Sudamérica, ponernos a la altura de los mejores equipos del mundo, ¿no? Sí, así como digo una cosa, digo otra. Dentro del periodismo, yo no me considero periodista, usted lo sabe, pero dentro del periodismo deportivo, quiero rescatar el único programa que yo sigo. Son dos, no, son dos. Paso a paso y con la misma conducción de Martín Souto, que sí, él declaró ser hincha de Boca, pero siempre ha mostrado una saludable objetividad respecto de los demás equipos. El jugador 23, que ahora está con el Turco García, me parece dentro de lo que hay, a mí me parece lo más rescatable. Esta es una opinión particular y un gusto, ¿no? No, sí, sí. Yo el otro día hablamos en privado, lo que me parecía el programa que va los días lunes después del fútbol, por donde están todas las figuras, y me parecía un poco un show, como si el fútbol se fuera nada más que Boca y River, ¿no? Y el fútbol es mucho más que Boca y River. Si bien nosotros defendemos a nuestra institución, somos hinchas de River, somos fanas de River, pero también yo creo que todos los clubes merecen estar, y no solamente hablar del cabaretismo que hay por un lado, de los refuerzos que aparecen por el otro, y solamente mostrando en algunos casos, en el caso nuestro, el último programa que escuchemos, mostrando todas las falencias, como si Gallardo no hubiera ganado absolutamente nada, y poniendo sobre el tapete todos los, entre comillas, fracasos futbolísticos que pudo haber tenido River en los 7 años que lleva Gallardo en nuestra institución. Me parece convengamos que hay toda una movida para desacreditar hace mucho tiempo. No conviene que River siga ganando todo, porque ¿cuáles son los logros de los demás? Resulta que ahora, esto está hartamente dicho, pero lo confirmaba, resulta que ahora los campeonatos de cabotaje son los que valen. Cuando lo ganaba River eran justamente de cabotaje. ¿Cómo es esta historia, muchachos? Y toda la comparsa mediática se suma a esto. Se suma, ¿qué va a hacer? Esto es así, pero si quiere le cuento la historia del día. Sí, cómo no, a eso íbamos, a la historia del día. Si nuestra operadora, a quien le agradecemos desde ya, sin sus manos en los controles de Diana Álvarez, no podríamos estar en el aire. Si Diana así lo decide, con la maleva, la introducción de Troilo y Grela, vamos entonces a la historia del día. Bueno, soy el Beto, y yo también escucho el Ángel de River. Siempre se habló de los suplentes que el club le trajo por indicación de los distintos cuerpos técnicos a Mostaza Merlo, ¿no? Aquel de los 500 partidos en River, el jugador, si no me equivoco, que más vistió la camiseta de River, único club en el cual jugó. Pero vamos a ver qué pasó en el mismo sentido con los arqueros suplentes que, a través de su actuación profesional en el club, los técnicos le trajeron a Amadeo Carrizo. Muchos arqueros pasaban por River, pero el titular indiscutido en el arco era justamente Amadeo, ¿no? El maestro alguna vez dijo al respecto: jamás tuve celos de ninguno y a todos traté de apoyarlos, estimularlos
y aconsejarlos. Amadeo fue confirmado como titular a partir de 1948. Había debutado, recordemos, en el 45 en un partido contra Independiente en Avellaneda. Ese año, 1948, peleó el puesto con Grisetti, que jugó 8 partidos para posteriormente ser vendido y dejar la institución. Al año siguiente, como suplente, estaba Musi, que jugó 2 partidos. En la temporada 50-51, el arquero de relevo fue Rocha, quien apenas actuó 1 partido el primer año y 2 el segundo. Me parece que Rocha es un arquero que va a descollar después en Atlanta, si no me equivoco. Fumero fue el posible reemplazo de Amadeo entre 1952 y 1954. Fumero jugó 9 partidos. En el 53, cuando ambos estaban lesionados, Camarata estuvo presente en un solo encuentro. Camarata había jugado en Independiente. En 1955, Amadeo tuvo como suplente a Ogando, pero este no pudo actuar por la asistencia perfecta del titular de los 3 palos que fue Amadeo, obviamente, en esa campaña, para ese año. Más tarde, le tocó el turno de las suplencias a Manuel Ovejero, quien en todo el año 56 jugó 1 solo partido. En 1957, el Tarzán de Rufino no se lesionó nunca. En el 58 trabajó en 8 oportunidades, esto debido a su asistencia al Mundial de Suecia, aquel tan desgraciado en resultados para el fútbol argentino y que marcaron quiebre, ¿no?, respecto del seleccionado. Su manera de encarar la selección, la manera de encarar el fútbol argentino y perderse en los vericuetos de la preparación física, obnubilados por los resultados contra Checoslovaquia, por ejemplo, perderse en esos vericuetos de la preparación física, lo cual no está mal, pero dejando de lado o en desmedro de lo que es la parte técnica innata, la habilidad innata del jugador sudamericano, en este caso argentino. La siguiente temporada, la de 59, fue algo inusual. Carrizo y Ovejero repartieron equitativamente sus actuaciones, en tanto las mismas llegaron a 15 fechas para cada uno. Comenzó la década del 60, que no va a ser prolífica en títulos, y Amadeo estuvo presente en todos los cotejos. Y en el 61 le vuelve a apretar el arco Ovejero en 2 oportunidades. En 1962, el club trae a Rogelio Domínguez, que había atacado en Racing, a quien le permitió defender el arco 8 veces y apenas 2 en el certamen siguiente. A partir del 64, empieza a suplirlo alguien que después va a ser figura en otros equipos, y estoy hablando de Hugo Orlando Gatti, que River se lo compra a Atlanta. Ese año Gatti con 4 actuaciones, en el 65, 15 fechas, en el 66, 8 y 3 encuentros, otro arquero que pasó casi inadvertido, que fue Ballesteros. En el 67, Gatti jugó solo 3 partidos. 1968 es el año que marca la despedida de Amadeo. Participó 12 veces del torneo metropolitano y 11 Hugo Gatti. En el nacional de ese año, Hugo Gatti, 10 partidos, 6 Giro Nazi, que venía de News All Boys, y 65 minutos contra Vélez. Tan solo 25 minutos para decirle adiós a su público resultaron insuficientes, si lo comparamos con lo mucho que Amadeo nos ofreció. Me parece que esto es así. Quisimos con esta historia del día hablar de los suplentes que no pudieron quizá mostrar a lo mejor toda su valía en el arco de River, teniendo un monstruo enfrente como Amadeo, con más de casi 25 años en el arco de River. Esa fue la historia del día. ¿Le gustó? Muy buena, aparte recordar
al maestro del arco, al creador del arco, como muchos lo le dicen. Aparte de ese récord que tuvo en cancha de River en ese momento, con 700 y pico de minutos, si mal no recuerdo, 761, hasta que Bianchi, jugando para Vélez, le convierte el tanto, muestran la grandeza de Amadeo Raúl Carrizo. Realmente uno, o el mejor arquero que ha tenido River en su historia. Obviamente en los tiempos presentes debemos nombrar a Osvaldo Matildo Filiol, ¿no? Como otro referente del arco millonario. Pero hacías bien vos la referencia de que a Amadeo le traían todos los años a alguien para competir, para sacarlo de su hábitat, que era el arco, como le pasó a Mostaza Merlo, que todas las temporadas le traían un número 5 para reemplazarlo y siempre terminaba jugando él. O sea, eran las historias, ¿no?, de los clubes y a veces de las dirigencias o de los técnicos, que como vos también decías, todo pasa menos la institución, ¿no? Y los técnicos también pasan y los que quedan también son los jugadores. Los jugadores con mamadera no tienen discusión. Diana, te quería hacer una pregunta, contestame por el chat. ¿Tenemos inconveniente con el WhatsApp de la radio o podemos anunciarlo para que los oyentes puedan mandar mensaje? Por ahí podemos. Bueno, tenemos algún problemita entonces, nos dice nuestra operadora, con el tema del WhatsApp. ¿Qué te parece si ya vamos yendo a la tanda institucional? Y después arrancamos nuestra segunda media hora con lo que teníamos prometido, que era la palabra de Leopoldo Jacinto Luque cuando pasó por nuestro programa. Sí, quisiera decir antes, estaba escuchando radio yo antes de salir al aire y me pareció interesantísimo un mensaje, el concepto que un mensaje de la radio que estaba escuchando, de un oyente, dejó al aire acerca de Gallardo, para definirlo. Me pareció simpático, interesante e inteligente, muy metafórico, hablando de las compras de las instituciones y las compras de River, apuestas a futuro, gente joven, con excepción de la Vuelta de Maidana. Este oyente decía que Gallardo es alguien que toma un trozo de madera en bruto y lo convierte en tótem, mientras que otros otros entrenadores, claro, traen un tótem y lo convierten en algo de madera. Me pareció una síntesis perfecta de lo que es de lo que el tótem termina en el asado. ¿Perdón? El tótem después, cuando lo toman otra gente, terminan en el asado. Así es. Madera así para brasa. Bueno, vamos entonces a la tanda institucional de la radio. Volvemos en 2 minutos. Hay un ángel que vuela gambeteando las nubes. Lo persiguen estrellas y entre todas ellas él siempre se escurre. Comenzamos la segunda media hora de El Ángel de River y vos recién hablabas de los refuerzos y demás. En un momento algún presidente dijo que River se compraba jugadores ya veteranos, ¿no? Que no tenían reventa, que hay que saber lo que le rendían. Bueno, a la prueba está de que todos los jugadores que trajo Marcelo Gallardo, y se refería al caso de Enzo Pérez en ese momento, de Pinola, y los rendimientos de cada uno de esos jugadores y los resultados obtenidos echan por tierra todo eso. En este momento Gallardo pensó diferente a esa vez que
buscó jugadores de experiencia para nutrir al equipo, y esta vez buscó jugadores jóvenes para irlos puliendo, en la medida que él sabe que con el correr del tiempo se le van a ir yendo jugadores. Y vamos a nombrarlos a los jugadores que ya están en el plantel de River y aún siguen las negociaciones por dos jugadores. Llegó primero Agustín Palavecino, joven de 24 años, proveniente de Deportivo Cali, cuyo pase era mitad del Deportivo Cali, mitad de Platense, un chico nacido de Calamares. José Paradela, 22 años, de Gimnasia Esgrima La Plata, muchos lo comparan en su juego con el de Nacho Fernández. Obviamente las comparaciones son muy odiosas y primero tendrá que demostrar el joven Paradela que está para ponerse la camiseta de River, y después tendrá que demostrar que no se lo extraña a Nacho Fernández. Después vino Agustín Fontana, 24 años, delantero de Banfield, que tenía conflictos con la institución, quedaba libre en junio, y Marcelo Gallardo ya tenía este puesto en su, digamos, en su mente de traerlo a River. La última incorporación fue la de Alex Vigo, de Colón de Santa Fe, un chico de 21 años, lateral derecho, el cual puso también todo de su parte para llegar a la institución. Los otros dos son más conocidos, ¿no? Vuelve un caudillo, como Jonathan Maidana, a quien Gallardo le abrió las puertas, y más allá de los 35 años, de que todos comentan de quizás no están en el nivel que tiene que estar, yo creo que Marcelo Gallardo lo trae a Jonathan para ir puliendo a esa defensa de la que hablamos cuando comenzamos, para ir puliéndolos, para ir poniéndolos, como alguna vez nos dijo Gustavo Yarroc que hacía Poncio con los jugadores nuevos que llegaba, que los seguía en la carrera y le iba inculcando lo que era River. Bueno, yo creo que Jonathan Maidana viene a ser un poco de profesor de esa defensa. Otro jugador joven que precisamente nació en River, que se fue a préstamo a Defensa y Justicia y que hoy vuelve, Héctor David Martínez, con 23 años. Estas son las incorporaciones seguras que ya tiene River. Por otro lado, están todavía, quedan unas horas, estaba en tratativa con Marco Milicevic, jugador de Estados Unidos que estaba jugando en Argentino Juniors, mediocampista que dice que tiene mucha proyección, que es un futuro gran jugador, y que Gallardo lo había visto, y como también está en una situación compleja con Argentino, se puede llegar a dar el pase. Y el otro es un tapado, Norberto Briasco. Esta negociación es en el centro delantero de Huracán, está más es más compleja, porque ya firmó planilla en el primer partido del campeonato, por lo cual es compleja su situación. Únicamente podría jugar en la Copa Libertadores de América, ya que queda libre a mediados de junio, ¿no? Estas son en un pantallazo los refuerzos que ha traído River para este torneo. Todos refuerzos con proyección a futuro. El único que quizás pueda debutar contra Rosario Central es Martínez, el central izquierdo. Ese puede ser que debute, de acuerdo a lo que ha parado en los últimos días Marcelo Gallardo, puede ser que debute frente a Rosario reemplazando a Pinola. Bien, bueno, expuesto el tema sucintamente de los refuerzos, yo quisiera, tengo un mensaje de él que me retribuyó para Navidad. Yo no sabía que en esos días, después con el devenir nos enteramos que en esos días posiblemente haya contraído la enfermedad,
Jacinto Luque, pero me lo contestó el mensaje. Sí. Y queremos rendir homenaje a esta gran persona, gran deportista, gran futbolista, ganador de nuestra institución, campeón del mundo en el 78. ¿Qué más podemos agregar? Yo propongo que escuchemos parte de la nota que hicimos allá por el mes de septiembre del año 2019 en estos micrófonos a Leopoldo Jacinto. ¿Qué quería decir? No, simplemente que en River jugó 207 partidos desde 1975 a 1980 con 85 goles y 5 títulos. Y fue, como vos bien dijiste, también el autor de 5 goles a San Lorenzo de Almagro, o sea, a un clásico, en un clásico, en el Monumental, un 22 de febrero del año 76. Vamos con el audio entonces. Hola, soy Ignacio Copani. Un beso grande para el Ángel de River. Decir también que nos acompaña como siempre en los controles técnicos nuestro amigo y compañero Noé Ciula, y en la producción Rosario Pulido, que todavía juega Independiente, ¿no? No, porque no vino todavía, debe estar por llegar. Bueno. Pero nuestro operador y amigo está haciendo las veces de Rosana Pulido. Y hablando de nostalgia, de romanticismo, tenemos en línea a alguien que fue campeón del mundo en 1978. Sí, campeón mundial en cancha de el campeonato que se jugó la final en la cancha de River, y un jugador querido por la gente, y aparte de gran jugador, una mejor persona. Te propongo recibirlo de esta manera. En el tiro libre de River, entra Carajal con el gol, entra el español con Luque, gol. Leopoldo Luque, muy buenas noches. Roberto Alonso desde el Ángel de River te saluda. Bueno, muy buenas noches a vos y a tus compañeros y a todos los oyentes. Bueno, Leopoldo, mucho no te gustaba hacer estos tipos de goles abajo del arco. Vos siempre dijiste que eras más jugador, no eras el centro, el delantero como Palermo, Morete y demás que estaban debajo del arco, sino que te gustaba mucho más entrar jugando o definir la jugada de otra manera, ¿no? Sí, pero por ahí, yo me acuerdo de ese gol que hice a Boca. Creo que fue el día del padre. Y lo que me sirvió, supongamos, es que cuando rebotó en el palo, yo no le pegué de gol, yo le pegué borde interno, seco, como para que no llegue. Sí, creo que era así. Y es, digamos, la técnica mía me sirvió para eso, pero yo me gustaba arrancar de atrás, juntarme con los volantes, y sobre todo con los volantes que tenía River, que sinceramente eran unos fenómenos, Mero JJ, Beto Alonso, bueno, como no estoy acostumbrado a River, a tener siempre muy buenos jugadores, ¿no? Aparte, Leopoldo, hacerle un gol a Boca, aunque sea que te pegue en la rodilla o en cualquier lado y significar el triunfo, vale lo mismo. Sí, sí. Como si yo tengo algo grabadísimo en mi cabeza, el 22 de septiembre. Septiembre que debuté, llegué el 19 a River, hablamos todos, me concentré y el día 21 de septiembre, el domingo, hablé con la buena el sábado a la noche y me dijo que iba a jugar, y yo digo, está bien, y si vos se siente bien, digo, vine a jugar. Y yo, eso es lo que yo quería sentir.
Y bueno, jugué ese partido, anduvo bastante bien, parecía que me conocía de hace muchísimo con esos muchachos, era la primera vez que estaba en una cancha con ellos, pero como todo jugador talentoso como el JJ, yo acuerdo que en ese partido no jugó el Beto, así que me mató y jugó Perico Raimondo, no fue en el 5 pero para el mundo tipo 10. Y sinceramente me hicieron muy bien también los JJ, le pongo que él fue el que me dio el pase sobre la izquierda y yo giré a María Patear y Mauso se comió la magia y se le pegué y la clavé en un ángulo y sinceramente cuando me di vuelta y vi que venían todos muchachos con una banda colorada, no sabía dónde estaba. Y lo festejamos considerablemente. Anselmo Russo, Leopoldo, encantado, ¿cómo estás? Muy bien. Justo nombraste a Ángel recién, y en épocas donde de repente a lo mejor se valora por encima o tiene mayor notoriedad el técnico, ¿algún rasgo que se te ocurra, que te acuerdes, algo llamativo de Ángel en su momento, vos que lo tuviste en ese 75 que viniste después de la venta del Puma Morete, viniste para jugar en Nacional, el Puma Morete había jugado en el Metropolitano, que no iba a ser el campeón, y vos viniste reemplazando a menos que semejante goleador, que dicho lo que habías comentado recién, que tu característica no era el goleador de potencia de área, hiciste muchísimos goles para suerte nuestra, pero volviendo a lo que te comentaba, ¿qué rasgo, qué te acordás algo llamativo de Ángel? Lo que me acuerdo siempre y lo recuerdo siempre es la manera de manejar el grupo. Era un crack manejando el grupo, mirá que había cada jugador, sí. Y sinceramente lo manejaba pero muy bien, con mucha sabiduría, te convencía de que tenías que hacer algo y lo hacía y no había ninguna clase de problema. Una anécdota cortita. No, dale. Jugamos un partido con Independiente en la final y creo que pasamos 3-3 o 4-4, no me acuerdo, en cancha suya. Y yo sí, fue un partido donde sinceramente nos volvieron con todo. Y bueno, ese partido era de ida. Y a los 3-4 días íbamos a Avellaneda a jugar, era una final. Y entonces nosotros los jugadores, ¿viste? Porque el jugador sabe cuando se cometieron algunos errores y habíamos cometido un error, no estaba más cerca de Bochini. Y después hicimos una reunión y dije, bueno, vamos a hablarlo a... Y lo llamamos a Don Ángel, le dijimos que si había que poner un volante más de marca, como sea el caso mío, yo opiné diciéndole, si hay que poner uno más de marca, yo me ofrezco a salir, porque yo no puedo decirle pongo uno de marca y saque fulano. Sí. No les obliga. Y entonces yo le digo, sí, o alguien que esté más cerca de él. Entonces él interpretó como un hombre. Y más o menos, dijo, de JJ, que era uno de los técnicos dentro del campo de juego y que leía muy bien todo. Y él me dice, no, muchacho, ¿sabes por qué nosotros no le ganamos Independiente? Sigo sin jugar, porque nosotros no jugamos bien. Si nosotros jugamos bien, como corresponde, seguro de que no hubiésemos quedado con el triunfo. Y este partido que seguimos concentrados nosotros, porque estábamos muy metidos en la cosa, dijo, y después un partido vamos a tardar un poco y vamos a hacer la misma formación y el mismo método, la misma táctica y estrategia, y yo me voy a conocer. Fuimos a Avellaneda, ganamos 2-0 con muy cómodo. Pues sí, también jugó bien, pero nosotros jugamos mucho mejor que Independiente. Entonces eso me quedó grabado, que era un tipo que te exigía a que vos jugaras bien. Él era verdaderamente un tipo
que sabía cuál era el paladar futbolístico de River, ¿no? Que es el paladar fino, por ahí nosotros ganamos el partido una vez con Alboy, no sé cuántos, 3-4 era, pero fuimos horribles y estábamos todos enojados porque no se jugó bien. Entonces preferíamos por ahí ganar 1-0, pero jugar bien, que era lo que le gustaba a la gente y lo que le gustaba al técnico, ¿no? Leopoldo, ahora vos tenés una función dentro de River, por estos micrófonos pasaron Pedro González, Montenegro, que son todos cazadores de talento. Vos estás también buscando esos talentos que quiere River y que, como vos bien lo decía y lo quería Ángel Labruna, esos jugadores con un talento especial para un River que siempre busca de ser el mejor. ¿Cuál es tu función? ¿En qué zona? Estás en la zona de Cuyo, ¿no? Sí, yo hace 3 años, 4, vino a jugar acá River contra... creo que como Godoy Cruz. Entonces yo fui al hotel, donde estaba concentrado. Yo fui a saludarlo a Donofrio, que no lo había visto, porque yo, cuando Donofrio ganó la elección, yo estaba en China. Y quería saludarlo porque yo lo conocía de antes. Y desearle de suerte y... porque ese rato no había arriba. Había ganado un partido también importante y bueno, de paso saluda al muñeco y bueno, me lo encontré dos, Gallardo como siempre un caballerazo, y que yo creo de que bueno, que le dijo Gallardo, bueno, y estaba un 9 acá está, y nos reímos todos, ¿no? Y bueno, charlando así le digo, mire, yo quisiera, por eso había visto una prueba de jugadores acá en Mendoza, para River. Y no sé, había que sido, sin exagerar, 400, 500 pibes. Y jugaban 10 minutos, no llegaba a los 12 minutos, y iban entrando. Y yo digo, que no era una cosa, supongamos. Vos para ver como juega uno chico, no puedes verlo en 10 minutos. Vos tenés que verlo por lo menos en 30 minutos, 40 minutos. No importa el tiempo que te lleve en ver a todo. Si no terminás hoy, seguís mañana. Y le comenté que yo tenía un proyecto para presentarle, como que yo quería acá en la zona de Cuyo, Cerrillo, muy bien, o sea, quería hacer una especie de primer filtro como para que los chiquitos que uno ve antes de irse a probar, hablar con los padres, que lo preparen un poquito, porque todos los chicos que juegan en el fútbol argentino, en las ligas de todo el país, no están físicamente. Hay algunos que están mal alimentados, no porque no tengan que comer, sino porque comen mal, comen cualquier cosa. Y entonces, dice, me gusta. Y bueno, y empecé a trabajar con River, entonces estoy de cantador en la zona Cuyo. He mandado chicos, bastante chicos, he mandado algunos quedados donde tienen que volver. Y estoy muy feliz porque seguir ligado a River es una cosa que a mí me pone muy, pero muy bien. Yo los lunes, miércoles, viernes y sábado, hay un montón de chicos que tengo en una escuelita que los que voy a llevar a probar a River, los preparamos con un profesor para que no vaya tan crudito. Y cuando me pongo, porque me visto de River, sencillamente todavía siento esa emoción de ponerme la camiseta, ponerme el buzo con los colores de River. Sinceramente, soy un tipo muy agradecido y le agradezco a Don Rossi este reconocimiento. Y por eso hay varios muchachos que están trabajando ahí
y yo creo que somos unos privilegiados, ¿no? Porque River es, para mí, el mejor del mundo, ¿no? Leopoldo, Daniel Gartazo, te saludo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Encantado. Un gusto. ¿Cómo fue esa cruzada docente en China, en un medio tan particular, ¿no? Donde fuiste a formar de entrenadores. Fue una linda experiencia y cada vez que tomaba las cosas más en serio, y nosotros por ahí el representante que me llevó más bien era un político que se había metido en fútbol y era por muchas otras cosas, y pero a mí me fue bien, no puedo decir que me haya ido mal, me fue bien. Pero hay que trabajar mucho, lo que cuesta, supongamos, decirle un pase de 10 metros o 15 metros sin adversario a la vista se da con el borde interno. Y le enseñamos y yo le digo, a ver, el pie se pone así, y amagaba, y le pegaba. Y ahí ellos lo hacían, amagaba, pum, me pegaba de punta. Entonces, yo le decía, yo le había puesto mi cotorrito, que era el traductor que estaba todo el día al lado mío, y digo, ¿y qué tema? ¿Eso no me entiende? ¿Entiende lo que le digo? ¿Entiende que tienen que pegarle con esta parte? Y dice, sí, Luque. Lo que pasa es que no saben. Tremendo, ¿no? Y claro, pero vos sabés que había alumnos que yo decía, este no es. Había dos, un 5 y un 10, que perdieron un éxito, digamos. Con todo el respeto del mundo, ¿no? Estoy hablando. Sí. Era medio morenito. Morrito. Era un poco menos chino. No, para mí no era chino, para mí era de Jujica. Ese era el tema, dale. Era menos chino. Yo digo, le decía a la gente que trabajaba conmigo, digo, nació al lado de la Casa Maradona. Y seguro que ese el borde interno lo entendía mejor. No, escúchame, es un jugador, vos no sabés si era zurdo o izquierdo, es una cosa bárbara. Y sabes cuando yo tenía 15, pues yo tenía una selección sub-15. Y bueno, dentro de todo me fue bien. Otra de las cosas que hice fue cambiarle el nombre, pero por supuesto, charlando con los dirigentes y charlando con los padres, para que no vayan a pensar que es una falta de respeto. Pero como se sabe, aquí le puso Ubaldo. Nada que ver, pero bueno. Entonces yo por ahí decía, ¡Ubaldo! Y con la mano decía, tranquilo, pues van a por otro, vamos a salir rápido. A otro le puse Mario, a otro le puse Daniel, por Mario Campe, y Daniel por Pasarela. Pero dije, no te imaginas. Y aquí que yo le digo en una jugada, le digo a mi traductor, decía el cacho que sirve, decía el cacho que sirve. Se la cerró. Entonces, me pegaba un hito. Y se da la vuelta. Arriba. Y bueno, son los rebusques que uno tenía que hacer. Y bueno, en ese sentido, fíjate vos, con eso, lo tenía Ubaldo y lo tenía a Pitón, porque no quiso ponerle a Osvaldo, porque se llama como Pitón. Lo notable hubiera sido que te contestara alguno de ellos y te dijese, ¿cómo no, don Ángel, no? Bueno, hubo dos que me solucionaron el problema porque uno decía, Cristiano no habla. El otro, Messi. Eso me salvaba. Son millennials, conocen eso. Justo que nombraste justo al Pitón, ¿no? Sabes que estamos hablando del año 78, en la década de 70 y 80. Qué jugador moderno, ¿no? Lo que sería el Pitón hoy. Sí, el Pitón era el jugador de la selección más inteligente que había.
el despliegue, ¿no? Lo que se movía dentro de una cancha, es en esa época. Era el que más kilómetros hacía. Entonces yo estaba apretado con una marca y rodeado, qué sé yo, apareció el tipo, felicitaba a todos. Sinceramente, yo también juego con el JJ, otra característica. Era otra cosa, era mucho más técnico, era otra cosa, el negro era un fenómeno, sí. Yo lo vi jugar obviamente, pero me refiero al modernismo, ¿no? O sea, como el jugador de cualquier época, hoy Pitón sería uno más de los que corren tanto hoy con su capacidad, ¿no? Sí, seguro. Yo considero y miro todo, yo creo que un montón de jugadores de la época nuestra podrían jugar cómodamente en esta época. Hoy en día te imaginas lo que sería un nuevo JJ. Te metía una pelota de gol, a 50 metros, sí. A 30 metros, ¿me entendés? Un Beto Alonso se metía la pelota entre medio de... No me paro, dijiste Beto Alonso, no me paro porque estoy incómodo acá en el estudio. No me puedo parar. Yo sinceramente fui un privilegiado de haber jugado con el Beto Alonso, de haber jugado con qué sé yo, Bochini, el JJ, un montón de jugadores que sinceramente yo los admiraba, porque yo soy dueño. Yo soy dueño, y los veía, y cuando los conocí, me acuerdo, que se hizo la chocentera, había una mesa redonda que estaba Perfumo, Fildiol, JJ, Alonso y Mostaza Melo. Había que sentarse a comer ahí, ¿no? Yo sinceramente, cuando entré, me sentí en el pecho, me fui a escuchar, me fui en el pecho, y bien, entrañable momento, hermoso momento que pudimos pasar con Leopoldo Jacinto Luque. Se lo dedicamos a su memoria, mandándole un abrazo grande a la familia, a todos sus amigos y a quienes como nosotros lo han querido mucho. Con esto nos despedimos hasta el próximo jueves. Espero que ustedes la hayan pasado muy bien, también como la pasamos nosotros. Así que nos estamos escuchando el próximo jueves. Cuidémonos, chau. Chau, hasta el próximo jueves, ¿eh?